It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Well I know this little chapel on the boulevard. Trash, got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol. And it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. Andrea, esta tarde quiero bendecirte. Quiero decirte que el Padre me acaba de dar una palabra para ti. Y es la real, está en la palabra. Dice Jehová Dios que su espíritu derramará sobre tu generación y su bendición sobre tus renuevos. Andrea, este es un momento especial. Yo sé que Marcos desde el cielo está feliz por ver que hoy estás casándote. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Well I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh come on girl, who cares if we're trash, got a pocket full of cash, we can blow. Just say I do.
Buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer tenerlos acá en la Hacienda Santa Fe, un hermoso lugar ubicado específicamente a 10 kilómetros de distancia de la bella morena climatológica de Oriente, Jalapa. Bienvenidos sean todos, damas y caballeros, a continuación el ingreso del cortejo nupcial del matrimonio López Urrutia. ¿Quién entrega a la novia? Su padre. Esta niña ha sido cuidada durante toda su vida por un papá y una mamá. Y hoy ella quiere hablarle a su padre y quiere decirle algo muy especial. Hace 6 años yo recibí un anillo como símbolo donde estaba bajo la cobertura de mis 2 padres. Y en este momento lo hago entrega a los 2 para dejar de salir la cobertura de ellos y poder recibir un anillo donde empieza un nuevo pacto, donde bíblicamente dejo la cobertura de mis padres para pasar a la cobertura de mi esposo. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias en este día a Dios. Porque en primer lugar, estás honrando a Dios y estás honrándonos a nosotros como tu familia. Esta tarde, mi corazón está muy contento, pero también estoy muy triste. En la madrugada pensaba cómo yo la dormía chiquita, con cánticos de cuna, y saber que hoy pasa a ser una esposa. Yo te bendigo, Andrea. Gracias porque tuve la niña que yo quise. Andrew, te entrego a Jocelyn Andrea. Te la encargo. Sé que la vas a querer mucho, yo lo sé, pero ahí la cuidas. En el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso del 1 en adelante, dice que al tercer día que se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús y fueron invitados también los discípulos de Jesús con él. Por favor, en el nombre de Jesús, yo hablo bien de estos anillos, que son los símbolos de la unión de esta pareja. Estos lazos significan la atadura espiritual que ahora ellos tienen entre ellos. Pónganselos, por favor. Ya no son uno, o ya no son 2,
mejor dicho, sino son uno. Ya somos una sola familia ahora. Andrew, ¿aceptas y recibes a Jocelyn como tu única y legítima esposa? Acepto. Jocelyn, ¿aceptas a Andrew López como tu único y legítimo esposo? Sí, sí acepto. Yo lo declaro hoy, en el poder del Espíritu de Dios, marido y mujer, ya no son dos, uno solo, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes descubrir a la novia y besarla. Sí. Thank you.
Buenas noches. Gracias a todos por haber asistido. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo en este día de poder acompañarnos hoy en esta hermosa fiesta para poder celebrar la unidad de dos familias. Amén. Muy buenas noches a todos. Yo quiero pedirles su atención. Amén. La verdad, en este momento estoy agradecida primeramente con Dios, luego con mis padres, a mis suegros, a mi hermana. Sé que tal vez no está físicamente en este lugar, pero la relación de ella es tan linda que yo sé que y puedo sentir que está en este lugar. Y siempre he pensado y he creído que no hay fiesta si no llegan los invitados. Esta noche ustedes se unen con nosotros para festejar, pero usted también es su noche, es noche de todos. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Please take my hand. The only way to me.